sueño comienza. Hace un año, cuando un empresario decide apostarle a formar un equipo huilense, un equipo que representaría al departamento en la primera edición de la Liga Profesional Femenina, y desde ese momento nace una familia que empieza a soñar en grande. En la primera edición de la liga, las Sopitas llegaron hasta la final. En esa ocasión el sueño se desvaneció en la cancha y no lograron alzar la copa. Sin embargo, esa lección aprendida serviría para que este año empezaran un proceso mucho más fuerte, con jugadoras más experimentadas y con ansias de gloria. Atlético Huila Femenino empezó a demostrar en la liga que iba por el título, ese que se le había escapado de las manos, y a punta de garra y buen fútbol llegó de nuevo a disputar la final, dejando grandes equipos atrás. Las Sopitas cerraban de local en el desbaratado Guillermo Plaza Salcid, quien se llenó para ver el equipo de casa enfrentar a un histórico Atlético Nacional, pero nadie se arrugó. Las jugadoras salieron a la cancha a revertir un resultado adverso del partido de ida, y así fue. En cancha 11 contra 11 sacaron el resultado y obligaron a definir las campeonas desde los 12 pasos. Allí nacería la leyenda de la portera taja penales, Daniela Solera, la costarricense que custodia el arco huilense, hizo su trabajo y le dio el título de la liga, ese que había sido esquivo pero que por fin llegó a las manos de las auriverdes. El conjunto pítara campeón de la liga, Atlético Huila conseguía su primera hazaña del año. Ser las campeonas de Colombia les aseguró un cupo en la competencia a nivel de clubes femenino más importante del continente, la Copa Libertadores de América. Ahora no solo estaba la responsabilidad de representar un departamento, ahora era en Colombia. Por ello el equipo se mentalizó en trabajar, en esforzarse, en superarse, en dar todo en la cancha y fuera de ella. Fueron más de 120 días de trabajo, más de 4 meses de entrenamiento, mañana, tarde y noche. Nuevas jugadoras llegaron a integrar la familia Uriverde, otro tanto se fueron, el equipo siguió unido y fuerte hasta que llegó el momento. Brasil fue el rumbo que tomaron 19 jugadoras y el cuerpo técnico del conjunto huilense. Había llegado la hora, la Copa Libertadores era una realidad y el fruto de todo el trabajo en Colombia se debía haber representado en las canchas brasileñas. Y así fue. En el primer partido el equipo pita salió con toda a demostrar por qué eran las vigentes campeonas de Colombia, logrando un abultado resultado 3-0 contra Peñarol de Uruguay. En su segundo encuentro tuvo un bache y cayó un 1-0 ante Audaz de Brasil. Este resultado obligaba a las Sopitas a hacer 3 goles en el último compromiso contra Unión Española de Ecuador, y así fue. En cancha el equipo buscó la clasificación y la logró, 3 goles marcó y se ubicó primero del grupo. En semifinales enfrentaba a su segundo equipo brasileño, el local. Irandúa se paró enfrente tratando de truncar el camino pita al título, pero no lo lograron. El partido, luego de terminar 1-1 en los 90 minutos, se definió desde los 12 pasos y nuevamente Daniela Solera demostró que es una de las mejores porteras del continente. Atajó 2 penales y le dio la clasificación a la final al equipo colombiano. Hasta allí la final ya había llegado un equipo colombiano, pero no había logrado alzar la copa, algo que quería hacer el Huila por primera vez en la historia. Enfrente tenía un rival histórico brasileño, Santos de Brasil, lleno de buenas jugadoras, pero nuevamente el equipo pita no arrugó y salió al campo a dejarlo todo. Aunque sufrió un impasse en los primeros minutos que lo obligó a estar todo el primer tiempo por debajo en el marcador, nunca dejó de luchar y guerrear en cancha. Fruto de ello, en el inicio del segundo tiempo logró la igualdad. Desde ese momento el equipo se fue para adelante a buscar la victoria y tuvo 2 opciones claras, una al minuto 5, un rebote que empalmó Nelly Córdoba en la 5:50 que sacaron en la raya las jugadoras brasileñas, y nuevamente el equipo local se salvó al minuto 8 cuando Yoreli Rincón sacó un riendazo desde fuera del área que pegó en el travesaño. Se vivieron unos minutos finales de infarto con un partido de ida y vuelta, se jugaron los 45 oficiales y 4 de reposición. La referee pitó el final del compromiso y la copa se definió desde el punto blanco del penal. El conjunto pita tenía su amuleto, la taja penales Daniela Solera, y más que eso, el buen pie de sus jugadoras para definir, y así empezó la serie. Las huilenses arrancaron de primeras. Campeón Huila, campeón. El conjunto pita logró bicampeonato en el año. Algo sin precedentes, algo nunca antes conseguido por un equipo colombiano, algo de lo cual hablarán los historiadores, los libros y los fanáticos del buen fútbol. Larga vida al Atlético Huila Femenino, campeón.